La Unión Europea dio a conocer que durante todo el año trabajó para mejorar la vida de los ciudadanos de los Estados miembros al implementar políticas que ayuden a frenar el cambio climático, así como otras más se pondrán en marcha próximamente. Expresó que estos objetivos en el tema medioambiental se van consiguiendo al mismo tiempo que Europa avanza en el desarrollo de la innovación y la investigación y se dirige hacia una economía verde sostenible. La emergencia climática es ya una prioridad para todos los habitantes del continente. Y así lo reflejan también las instituciones y la Comisión Europea al presentar el Acuerdo Verde, con el que se busca avanzar a un ritmo inédito para frenar el fenómeno climático y sus efectos. Esta es una estrategia que se compromete a hacer que el territorio sea neutro en emisiones de carbono para 2050, por lo que el ambicioso objetivo pone de relieve que la Unión Europea es uno de los actores a nivel mundial que trabaja a favor de la acción por el clima. El Parlamento Europeo declaró al continente en estado de emergencia climática, por lo que las acciones y ambiciones se enfocan en avanzar en la lucha contra el calentamiento global.